Qué bueno, aquí estamos de regreso en lo que es Tócalo Yo. Ay, Dios mío, pero estuvieron todos complacidos, ¿eh? Con sus canciones favoritas. Así que no quiero el próximo domingo, no quiero llantos. En este momento tengo la oportunidad de conversar con dos artistas que vienen en representación de su agrupación. Dos mujeres que han hecho algo fenomenal en lo que se llama el merengue, ¿eh? Y bolero también. Hablo de mi amiga Sandra y Ninoska del grupo Bongo. Aplauso para nosotros, aquí mismo, nosotros mismos, aquí. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Contenta, feliz de que nos hayas invitado a Sí. participar en este programa y feliz de alguna forma entrar hasta los hogares de cada uno de los televidentes, de tus seguidores. Sí. Gracias por aceptarnos en su casa. Gracias a ustedes por estar aquí. Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi amor. Gracias por la invitación a Tócalo Tú. Tócalo You, sí. Cuéntenme, mujeres. Bueno, el motivo de la invitación es porque, como estuvieron viendo en la publicidad que presentamos ahora, de que ustedes con el grupo Bongo, el Reencuentro, se van a estar presentando aquí en Nueva York. Vamos, esta va a ser como el debut oficial del grupo Bongo en Nueva York. Vamos a estar los cantantes originales. Ahí va a estar Sandra haciendo despliegue de su baile y de toda su hermosura. Estaré yo cantando. Ahí va a estar Danilo bailando y cantando espectacular. Luisito. Y también Estrella, nuestro querido Estrella. Vamos a estar ahí todos, vayan para allá, vamos a recordar aquellos tiempos, los 90 del grupo Bongo. Así que ahí vamos a estar tocando todos nuestros éxitos, a nuestros seguidores, a toda la gente que nos ha estado preguntando por mucho tiempo que por qué no nos reuníamos de nuevo, que por qué no hacíamos un reencuentro. Aquí estamos para todos ustedes. Allí estaremos, aparte de nosotros, habrá un elenco espectacular, como usted acaba de ver. Es un homenaje fabuloso a Grande. Sandy Reyes, a ese gran merenguero, a esa voz espectacular. Ahí va a estar el maestro Dionis Fernández, Charlie, Zafiro. Mi querido Monchi, Pablo Martínez. Pablo Martínez, también estará ahí El varón. el varón Nelson Cordero. Te acabo de decir que es una persona espectacular, un caballero. Llegó el Y varón. ahí va a estar, mi amor, nuestra pionera, Berkis Que Concepción. está bien de salud, Belki, ¿cierto? Sí, está bien, Está bien, está ok, bien, muy está bien. muy bien y fabulosa, con mucha energía. Además, ella puede estar grave. Sí, y como quiere esa energía, ¿Quién? Si le dice, pero mujer, ¿y de dónde que tú sacas tanta se energía? subió a una tarima y encontró un piano y un micrófono, olvídese que de ahí. Por ahí para abajo. El que es artista de corazón y de nacimiento normalmente es así. Eso es así, eso es así. Sandra, cuéntame, mucho tiempo la gente esperando de este reencuentro, esperando de qué es lo que está pasando con el grupo Bongo, porque hay unos seguidores que estaban huérfanos, decíamos nosotros, que estaban esperando siempre ¿cómo se dice? Cuando tú, un amague, amagando, pero ¿y dónde que están? Aquí están, Sandra, cuéntame. Bueno, nosotros tratamos para el 2018, Sí. pero tratamos como de volver, pero ahí vino la pandemia y no tuvimos que parar por el motivo de la pandemia. Okay. De hecho, llegaron a hacernos proposiciones de hacer algunas actividades en República Dominicana, pero lamentablemente parece que no era el No era tiempo el de momento, Dios. no era el No era el momento, tiempo de no era el Dios y tiempo. las cosas hay que tener en cuenta que Dios tiene que estar primero. Él es Sí. que decide si tú vas o no vas. Eso es así. Una pregunta que quiero saber. ¿Por qué en el tiempo que el grupo Bongo estuvo en su momento, en su pegada, se separaron? ¿Qué fue lo que pasó? No, lo que pasa es que era otra agrupación, o sea, Okay. esa agrupación rompió, fueron asuntos que no tuvieron que ver con nada, con tema musical, sino con tema de Económico. Dinero. De Era económico. dinero, con Okay, o temas sea. financieros, esa era la palabra que estaba buscando. Era un asunto financiero y era
Pero el proyecto con estaba ellos bien. Allá el proyecto estaba bien, pero se nos ofreció a todos quién se iba y quién se quedaba. Ok. Nosotros nos fuimos todos y dejamos a Carlos con... Lo dejamos a él con nombre y... ¿Y qué hicieron ellos con ese nombre que ya ustedes... siguieron funcionando, buscaron otros cantantes, buscaron otros músicos y siguieron... ¿Con el mismo nombre, Bongo? No, con Tambo. Okay. Y nosotros nos fuimos para Bongo. Nosotros nos fuimos y el pueblo fue que nos dio el nombre. Ya, okay. Porque hubo una... Un concurso. Hubo un concurso de quien acertara con el nombre más factible para nosotros. Sí. Pero con todo y no tener nombres, porque duramos un tiempo que no éramos Tambo ni nada, tocábamos casi diario. El grupo sin nombre. Sí, el grupo sin nombre. Pero tocábamos muchísimo. Ya. De esos éxitos, de ese momento que estaban pegados, dame uno. El pintalabio. Cántame, negra, que tú estás en tu casa. Es que yo no canto. Ok, pues cántame tú, y no, que el pintalabio. Anoche yo me acosté porque me sentía mal. Y soñé que me curaba si comía pintalabio. Ahora que yo te veo que tú lo tienes en los labios. Vean que ahí no es los hermanos Rosario que cantan eso. No. No, mi amor. Pero ellos lo cantan también. No, ese pintalabio es de original, la original de Tambo y después nos llevamos para Bongo. Pa Bongo. Okay. Muy honesta la nena. No, eso es así, eso es normal. Ahora lo que hay, son sinceros. Claro, honestas, no, ¿sí? No. La razón por la que nos llevamos todos los temas es porque con la persona que nosotros hicimos contrato. Fue quien pagó todas esas producciones y todas esas cosas. ¿Y no hubo demanda después de eso? No podía haber demanda porque... Porque los muchachos, o sea, el grupo original de Bongo, son esos temas, todos eran coreados. Entonces, como un ejemplo, si Ninoska hace un tema con una orquesta y Ninoska se va, Ninoska puede seguir cantando ese tema porque la voz es de ella. Bueno, por ejemplo... Cuando me contrataron para estar en Tambo primero y después en Bongo, yo había popularizado un tema que se llama Nadie me lo quita. Ajá, sí, claro. No hay esa que me lo quite, la que quiera a mi marido se está metiendo en un lío. No hay esa que me lo quite, porque el mapa de su cuerpo solamente yo lo entiendo. Ay, Dios mío, por eso, mira, eso era una negrita que entraba a la para, donde quiera que entraba, eso era sensación. Mira, amor. Las dos. Gracias. Todavía sigo siendo con todo y aquella edad y todo. Ay, Dios mío. Ya no he dejado de ser fresca, qué fresca. Mira, entonces, ese tema, cuando yo me fui a Bongo y a Tambo, yo lo canto porque ese tema es mío. Es tuyo. O sea, la voz original de ese tema es mío. Donde quiera que yo esté, yo lo puedo cantar. Ok, bien. Entonces, vamos a recordar a la gente de que ustedes van a estar aquí ya fijo en Nueva York. Vamos a estar en Nueva York, creo que el noviembre... A mitad de noviembre vamos a estar en República Dominicana. Eso va a ser un ida y vuelta. Vamos a hacer una cosita por allá. Ahí venimos de una vez. Así que para contrataciones. Ayúdame ahí, Sandra. Ay, 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 entonces, ayúdame ahí con los números, Sandra. Ay, 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 ay. Bueno, ahorita lo vamos a poner en pantalla, los números para contrataciones. Tanto en República Dominicana como aquí y todas partes. Excelente. Del mundo. Sandra, algo que quieras decirme ahí a la gente antes de terminar el programa, que con lo que viene con el grupo Bongo aquí en Nueva York. Bueno, ustedes son parte de lo que van a estar presentándose con nosotros el 30 de octubre ahí en la plaza de Webster y Forum. Vamos a estar presente ahí con la agrupación Bongo en vivo. ¿Viene, Sandra? Así que vayan para allá todos. También estamos el sábado 15. Sí. El sábado, en el próximo sábado, en Beverly Hills Manor, en el 1700 de Giron Avenue. Así que todas las personas que siempre estaban preguntándonos, vayan para allá que lo voy a batir bien batido. Pero una cosa, ay Dios mío, vamos a batirlo. Le vamos a dar todo y un poco más. Ay, ay, ay. Así que vayan para allá.
Porque no solamente estaremos nosotros, sino habrá una cantera enorme de grandes merengueros, porque realmente tenemos que apoyar nuestro merengue. Recuérdese que el merengue es el ADN del dominicano. Estamos apostando al merengue de nuevo. Hay una onda de retro. Sí. O sea, las cosas antiguas han vuelto de nuevo, sí, a ponerse en el tapete. Que de hecho, déjame, te voy a interrumpir ahí, que de hecho, no hay un bachatero pegado. Los bachateros que ahora mismo están sonando son canciones que la grabaron en el 90. En claro. Los 90, como por ejemplo Luis Miguel de la Margue, que fue en el 90. Yo Casarante, que tuvo que morirse para que poderse pegar. Sí, increíble, necesitamos increíble. De que usted le dé apoyo a nuestros entonces, artistas. Apóyenos ahora antes de que nos muramos, bueno. Porque después que yo me muera no hay nada. Bueno, ya así usted que sabe. Apóyenos, apoya tu merengue. Bueno, hay una onda en República Dominicana de que fácilmente perdemos la dominicanidad. Ajá. Sí. Hay una onda con nuestros hermanos nacionales. Eso va a ser otra conversación, o sea, que vamos a tener pero, entre yo. Así que apóyenos, vayan para allá, apoyen su merengue, señores, su merengue, su bachata, lo suyo, lo que le duele, lo que le llega al corazón, apóyelo. Excelente, gracias chicas por estar acá. Ustedes saben, gracias a ti. Esta es su casa, amor. Y me siento orgulloso de verdad de tener personas que siguen mi trabajo. Y a ustedes, gracias. Un trabajo fenomenal, con respeto y cariño que siempre la llevo. Vamos a terminar con la promoción de que usted, amigo televidente, recuerde que el sábado 15 de octubre, es el próximo sábado. Es el próximo sábado. Las chicas del Grupo Bongo estarán presentándose. El grupo completo, estaremos ahí. Completo. Mi amigo Víctor, saludos, que no pudo estar con nosotros. Vamos a terminarlo ahí, chicas. Un gran beso para todos los televidentes. Los esperamos este sábado. Y Georgie Rodríguez, love you. Te quiero y me quedo corto. Sandra, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias a ti, mi amor. Señores, síganme en las redes sociales, El Toro One Way. A través del Toro One Way, ahí usted se va a enterar de todo lo que está pasando en la ciudad de Nueva York. Ayúdalo ahí, dale para allá.